Nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, un proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía a favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Efectivamente, a nombre propio y de los senadores Ernesto Rufo Appel, Salvador Vega Casillas, Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez, Luisa María Calderón, Pilar Ortega, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, y de la senadora Dolores Padierna Luna, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco, Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, Ilaida Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del PT, presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía a favor de las personas denominadas autodefensas en el estado de Michoacán. El fenómeno de las autodefensas nació, creció y se desarrolló en el estado de Michoacán ante la ausencia de las autoridades locales, tanto del gobierno del estado como de la mayoría de los municipios. Las autoridades locales abandonaron sus responsabilidades esenciales. Uno de los objetivos fundamentales que explican la existencia misma del Estado como entidad jurídica: brindar seguridad y protección a las personas en su integridad física, familia y patrimonio. Surgieron así grupos que, cansados de la violencia, de secuestros, de extorsiones y vejaciones a sus familias, tomaron a su cargo las funciones que la autoridad no cumplió y se extendieron con gran rapidez. El Consejo General de Autodefensas y Comunitarios en Michoacán llegó a tener en sus filas alrededor de 25.000 hombres armados. De buena fe, los autodefensas mantuvieron una interlocución responsable con diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno. Se coordinaron con el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Se coordinaron con el Gobierno Federal para ayudarles a hacer su tarea. Los ciudadanos no deberían tener necesidad de levantarse en armas contra el crimen organizado. Deberían estar trabajando en sus profesiones, en sus oficios, en sus parcelas o en sus negocios. Ante la ausencia o complicidad del gobierno frente a los criminales, ante el total estado de indefensión que su vacío les dejaba, se organizaron venciendo el miedo y en un estricto derecho a la defensa de sus derechos fundamentales, proclamaron la autodefensa en Michoacán. En este contexto, solo había dos posibilidades para esos grupos y esas comunidades: la autodefensa o el sacrificio. No obstante lo anterior, esa colaboración, coordinación, esa tarea que realizaron los autodefensas en Michoacán, se han ejercitado acciones penales en contra de los líderes y otros miembros de las autodefensas, siendo aproximadamente 383 los hoy detenidos en distintas cárceles del país. Muchos de ellos por razones estrictamente políticas, ya que no existen pruebas o elementos que hagan suponer la comisión de delitos que se le imputa, como es el particular caso del doctor José Manuel Mireles. Las autodefensas surgen como reacción a una situación de violencia extrema que superó la acción del Estado. Insisto, con la finalidad de salvaguardar su seguridad personal, familiar y patrimonial. Por lo cual, quienes suscribimos la presente iniciativa, consideramos que se justifica la expedición de una ley de amnistía para que el Estado olvide la acción penal y, en su caso, cese las sanciones impuestas a favor de quienes participaron en actos colectivos, ya que su acción no corresponde a la intención de cometer delitos, sino la legítima defensa y en un estado de necesidad ante el constante asedio de los grupos criminales. El fin del Estado democrático de derecho es garantizar la convivencia armónica de la sociedad y seguridad de las personas mediante un orden jurídico que respete y garantice los derechos humanos.
Es por ello que el fundamento jurídico filosófico de la obediencia del derecho implica que las autoridades tengan como principal obligación promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, como lo establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley de amnistía tiene las siguientes características. Puede abarcar toda clase de delitos. Es una disposición general que se aplica automáticamente a toda categoría de personas que la misma ley determina. Extingue la acción penal y hace cesar la condena y sus efectos, pero deja subsistente la acción civil en reparación de los daños sufridos por terceros. En México existen varios antecedentes legislativos vigentes sobre la expedición de leyes de amnistía. Particularmente me refiero a las dos últimas recientes, la decretada en 1978 que buscaba dejar atrás la persecución de los movimientos sociales de las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, conocida como la Guerra Sucia. El segundo antecedente data de 1994, la cual tuvo como finalidad mitigar los ánimos y lograr restablecer las bases para un diálogo de pacificación en el estado de Chiapas tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La iniciativa que ahora proponemos cuida perfectamente beneficiar solo a las autodefensas y no a quienes hayan cometido delitos anteriores o que se vieran involucrados en actos de tráfico de drogas o delitos contra la salud. Por lo tanto, la iniciativa, y con esto concluyo, presidente, tiene cuatro características fundamentales. Beneficiaría su acción a quienes se les impute delitos del orden federal cometidos en el estado de Michoacán entre el 24 de febrero del 2013 al 1 de septiembre de 2014, que hayan sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014, que hayan pertenecido a grupos u organizaciones denominadas autodefensas o policías comunitarios, y cuatro, que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por un estado de necesidad para salvaguardar su integridad física, la seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad ante ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada. Por último, hago resaltar que la iniciativa de ley de amnistía procura, incluso en el caso de quienes sean autodefensas, no brindar sus beneficios si estos hubieran violentado de manera grave los derechos humanos. Partimos de la convicción de que la amnistía no puede beneficiar nunca a ninguna persona que haya violentado los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Javier Corral. Sonido en el escaño del senador Salvador López Brito, en el que está ubicado el senador Víctor Hermosillo. Sí. Muchas gracias, presidente. Para pedirle respetuosamente al senador Javier Corral y a los senadores proponentes de esta iniciativa, si me permiten sumarme a la misma. El senador Corral obsequia su petición, también la del senador Víctor Hermosillo. No sé si los otros senadores suscribientes lo hagan, pero yo creo que sí. La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, también con el mismo propósito, ¿verdad? Gracias. Túrnese, ya lo dije, lo repito, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios.